Bueno, miren este afiche. Este afiche habla de un laberinto enorme, un laberinto del Minotauro, lo que ustedes quieran, estos famosos laberintos con lo que los reyes por allá en el barroco disfrutaban muchísimo invitando a sus invitados, pues si valga la redundancia, pero que simboliza finalmente, y dentro de ese laberinto, dentro de a veces esa cosa sin salida, existe una negociación. A mí me parece maravilloso este afiche, con el cual efectivamente se está presentando este documental de Margarita Martínez. Margarita ya nos había acostumbrado a documentales muy poderosos, muy fuertes. Recuerden ustedes La Sierra, por ejemplo, el documental de La Sierra, y ahora se mete con unas imágenes, con unos detalles de esa negociación en La Habana. Margarita, hola. Hola, gracias. ¿Estás? Entonces decidiste traer unas imágenes y unos contenidos sobre empezar a develar, ¿no? Ya un poquito con el tiempo, un poquito más tranquilos, mirar lo que fue esa negociación, ¿no? Así es. Uh-huh. La negociación es como el relato de lo que pasó en La Habana y el ingreso de las FARC a la vida civil. Tiene sí. 6 años de cronología. Son 6 años. Son 6 años. Uh-huh. Y es un lleno de imágenes inéditas, una mirada detrás de cámaras y que busca que los bogotanos que votan, que son unos ciudadanos conscientes, tengan una idea mejor, más clara y más informada de lo que fue la negociación. ¿Estuviste en esos 6 años allá? ¿Estuviste allá en La Habana o tu grupo de cámaras? No, estuve, a ver, y tiene como todo, tiene mis propias filmaciones en sí. La Habana. Ajá. Y tiene también material inédito que filmaron muchas de las partes. Ah, lo conseguiste. Entonces, ¿en qué material? ¿En qué calidad? ¿En esto? En... No, un poquito mejor, pero no tanto mejor. Hay unas que la gente que lo vaya a ver va a ver que hay unas imágenes que no están tan bonitas, pero tienen tanto valor histórico. Sí, claro, que, por supuesto. Que por eso inclusive las metimos. Y sufrimos un poquito que si las poníamos de una manera o de la otra. Pero todos aquellos que vieron... siguieron el proceso de paz, vieron los noticieros, etcétera, de todas maneras se van a sorprender, porque es un relato continuo, porque es un relato detrás de cámaras y porque está lleno de imágenes inéditas y de entrevistas de los protagonistas durante y después de las negociaciones. Sí, sí. ¿Cómo eran esas negociaciones? Siempre os hablaban de muy duras, con equipos que no se hablaban, ¿sí? ¿Cómo le va? De lejos y después llegaban allá. Hasta después, poco a poco, la convivencia, ¿no? Y había momentos hilarantes en los que necesariamente, por la condición humana, se iba rompiendo los cielos, ¿no? Sí, pero muy lentamente. Muy lentamente, eso fue muy lento. Muy lentamente. Yo cuando oigo, por ejemplo, que la gente dice, no, eso no fue una negociación. Fue una parranda. Yo digo, Dios mío, peca por ignorancia. Peca por ignorancia, porque realmente yo nunca he visto un proceso político de la dificultad, del hermetismo, del secretismo y de lo difícil que fue el proceso de La Habana. Uh-huh. Y digamos, los técnicos de negociación siempre dicen, no, pero hay que desarrollar un poco de empatía, eso hace que todo sea más fácil. Pero allá varias veces les dijeron, bueno, tienen que tener espacios informales, tienen que buscar un momento como menos formal de la mesa. Y era tan difícil porque pues una guerra de décadas. ¿Cuáles eran las personas más difíciles? ¿Para entrevistar? No. ¿De todo? En esa negociación, los que complicaban más las cosas. Dite tú, un Sergio Jaramillo. Bueno, y por ejemplo, yo creo que el general Mora sufrió general mucho. General Mora. El general Mora sufrió muchísimo porque para él era realmente el cambio de vida más grande. Ajá. Todos los demás eran civiles y muchos de ellos, aunque había trabajado, por ejemplo, el caso de Sergio Jaramillo, el Ministerio de Defensa, pero llevaban años estudiando el tema de paz. Pero tal vez diría yo que ninguno como los militares activos y como los militares retirados sufrieron, que habían estado en el campo de batalla. Que eran sus enemigos, o sea, los visualizaron en un salón de guerra, en un cuartel, y le ponían pues, este es el objetivo, a este es el que tengo que llegar. Exactamente. Y entonces aquí tenerlo aquí al frente, no hablando con usted. Eso es que hacen de pasar de enemigos a adversarios, sí. Tomó todos los años que tuvo la negociación. ¿Y cómo te empezaron a dejar entrar? ¿Cómo te empezaron a dar acceso? Mira, aunque yo he sido una reportera y documentalista de mucho tiempo y he cubierto... Y usted con esa sonrisa mata a cualquiera. Gracias. He cubierto mucho, mucho la guerra. Y yo pensaba que no había nada más difícil que la sierra, donde sí. realmente era una situación crítica de, digamos, de paz y guerra, sí. Donde había, pues,
balas todo el tiempo, sí, etcétera. Yo nunca me imaginé que hubiera algo tan difícil como tener acceso a un proceso político, porque este proceso político se hizo primero en contra de buena parte de la población, con una oposición feroz, y además cara a cara se veían enemigos de décadas. Entonces eran todas las combinaciones para que nadie lo quisiera hablar a uno, porque lo que se decía hoy... Profunda desconfianza. Sí. Pero profunda desconfianza, y también con el tiempo cansancio entre las partes y dentro de cada uno de los equipos. Y una cosa que aprendí, y es que no tenía ni idea, es que las negociaciones internas son las más difíciles. Ya después que hablé con los expertos, aparentemente ese es así son todas las negociaciones del mundo. Pero las negociaciones más difíciles no sean entre las, con la contraparte, sino al interior de los equipos. O sea, dentro del equipo de gobierno, dentro del equipo de la guerrilla, había momentos muy tensos entre ellos, ¿no? Mucho más tensos los unos con los otros. No puede ser. Entonces, ¿quién tiene acceso así? Ajá. Eso es casi imposible. Sí. Entonces, inclusive si me hablaban en los corredores o si me hablaban eso, nadie quería hablar en una cámara, porque lo que hoy hablamos acá parece sensato y mañana estás vendiendo la patria. Sí, sí, sí. Entonces, todas esas cosas, casi que como la negociación, yo fui poquísimo a poco teniendo realmente acceso. Y yo creo que al final, incluso después cuando se acabó, mucha gente sintió, bueno, ya es hora de que en cámara decir muchas cosas. Entonces tengo una combinación de imágenes durante y después, e incluso unas imágenes que yo había filmado para otra cosa mucho antes. Por ejemplo, yo había filmado el pabellón de mutilados del Hospital Militar, que francamente... era, y pues todavía es una tristeza, pero una en ese momento... Las desoladoras que uno puede, sí, esa cosa terrible de tener muchachos de 20 años, 21, 22, mutilados, ciegos, con enfermedades gravísimas, y muchísimos, casi que centenares, era una cosa devastadora. Y también tuve la oportunidad de filmarlo después. Y con todos los problemas que hay con el proceso de paz, con la incertidumbre que trae un nuevo gobierno que era de oposición, con todo y eso, es mejor que como estábamos. ¿Y cómo hacías para mantener... una distancia periodística, ¿no?, con estos personajes, cualquiera de los dos lados? Distancia periodística, pero también había que tener un manejo de fuentes, ¿no? Tratar de seducir en el buen sentido, pues en el sentido de que dame información. La palabra, claro. Sí. No, pues uno tiene confía que imaginar. En mí, ¿no? Uno tiene que imaginarse todo el tiempo. Además, no es solo tener acceso, sino que cada rato lo perdía. Entonces, volverlo a tener. Entonces, yo, por ejemplo, una vez dije, bueno, voy a llevar. Busqué fotos de casi de muchos de ellos, como estos son negociaciones tan viejas y se han hecho por tantos años, muchos de los comandantes de las FARC eran unos jovencitos en 1986 cuando se hizo el primer intento de negociación bajo Belisario Betancur. Humberto de la Calle fue el negociador durante el segundo intento de negociaciones. Entonces yo busqué videos, busqué fotos, busqué toda clase de, como ¿y eso de mecanismos. Te ayudaba? Sí, les dije, miren esto. Entonces, por ejemplo, Timochenko vio unas imágenes y unas fotos de él de 1986, 30 años antes de que me diera la entrevista. Y cosas así. Entonces, yo siempre estaba buscando como maneras de, como, no decirle como, ay, mira, me das una entrevista, ay, mira, cuéntame qué pasó, sino, ah, mire, les traje esto. Y la próxima traía otra, y así. En algún momento sentiste que metiste las patas? Quiero decir, pregunté lo que no era, estoy enredando las cosas más. Porque muchas veces ese hermetismo tenía que ver. No queremos elementos externos que nos compliquen las cosas adentro. Así es. Porque cualquier palabra... Vea que atrás hay una periodista preguntándome ustedes qué dijeron. Exactamente. ¿Metiste las patas? Todo el tiempo. Sí, o sea, creo que... Pues como uno siempre está caminando... Primero uno va a ciegas. Uno no sabe realmente cuál es la dinámica que está pasando. Y uno está caminando por la cuerda floja. Sí. Entonces, digamos, a veces hay algo extremadamente sensible o hay, por ejemplo, una rivalidad, una desavenencia, una pelea entre partes. Y uno como dice, no, tal persona me dijo esto. Y entonces uno nunca sabía ni qué era bueno decir ni qué era malo decir. Y muchísimas veces estuve en el abismo. O sea, yo dije, esto se acabó, ya nunca más me van a dejar ir. ¿Y todo eso lo reflejas ahí en el documental? Pues no tanto, porque tengo 300 horas de documental y no es sobre mí, ¿no? Es claro. sobre el proceso político que los colombianos tuvimos y que, o sea, una guerra de 50 años con la guerrilla más vieja del continente, miles, centenares de muertos, pues no podía ser una historia sobre mí. Estás acá para pues contarle a la audiencia las intimidades de lo difícil que fue,
pero es sobre nuestro proceso político, sí. No sobre, sobre mí. Yo creo que vuelvo y digo, esta imagen que refleja muy bien un proceso de una negociación, ¿sí? También muestra que es muy difícil cerrar todas las salidas, todas las heridas y entenderlo por completo, ¿no? Uno tiene como que asumir las cosas con muchas zonas grises, ¿no? ¿Lo entendiste por completo? Pues uno nunca acaba de entender todo eso por completo. ¿Cierto? Uno de pronto dice, esto no sé, pero como dice este libro del que vamos a hablar, es mejor no preguntar, mejor no... Claro. Por ejemplo, hay tantas heridas viejas tan difíciles. Digamos, en el caso de las FARC, estaba permanentemente en su mente el genocidio de la Unión Patriótica, cuando ellos uh-huh. se trataron de desmovilizar en los 80s y mataron 3.000 de los militantes que entraron a la vida política. Sí. Y para las FARC y para el gobierno, el tema del Caguán era algo que estaba como en la cabeza, era la sombra más grande que había y todo se trataba de hacer a diferencia del Caguán. Entonces, claro, o sea, todas las cosas del pasado eran heridas tan profundas y tan grandes que eran una sombra permanente sobre esa negociación y uno no sabe cuáles en realidad son las que más duelen, las que determinan que avance o que no avance. Y también la cantidad de factores que hicieron que esta negociación saliera adelante. Uh-huh. O sea, este documental lo han visto los quienes participaron en esas negociaciones, valga decir, no sé, Humberto de la Calle, Sergio... Bueno, Sergio no está acá, no lo ha visto, pero el doctor Humberto de la Calle sí lo ha visto. Lo vieron Timochenko y algunos de los congresistas de las FARC. O sea, que ellos saben más o menos. Ellos no lo han visto terminado, 100%. Ah, no lo han visto. O sea, no lo han visto en las salas, no lo han visto terminado, sí. Pero sí yo les mostré como unos borradores que son pues muy parecidos a lo que sale. Sí, sí. ¿Y qué dijeron? Pues la verdad es que muy respetuosos, porque, uh-huh. porque hay tantas cosas que no se dicen, ¿no? Sí. Tantas cosas que yo omití porque tenía un tiempo determinado para las salas de cine. De acuerdo. Pero creo que en general les pareció un trabajo profesional, que uh-huh. es en realidad lo único que uno busca como periodista. Claro, pero lo del trabajo profesional es, sí, está bien, más o menos lo que hay, el espíritu se captó. Sí. O sea, la esencia. Exactamente. El embajador de Cuba, puede por que ejemplo, todos los todas las aristas no, pero la esencia, sí. Ahí está. Sí. Y el embajador de Cuba en Colombia, que fue uno de los testigos excepcionales de este proceso, cuando terminamos de verlo, que él también lo vio, me dijo, así fue. Así que, uh-huh. digamos que... ¿Qué sientes ahora, después de haber visto esta negociación, este olvido en el que tenemos los colombianos, ese debate, esa... bueno, y lo que ha pasado... últimamente, ¿no? Y el tema del ELN, eso que viste con la realidad hoy. Pues me pasa un poquito, yo creo que como le pasa a los colombianos, uh-huh. y es que en las ciudades parece como un debate como teórico, ¿no? Y cada vez que voy a las regiones vuelvo a sentir la importancia de lo que estos debates de guerra y paz cambian la vida de las personas en las regiones afectadas por la guerra. ¿Sirvió? Entonces, para ellos, para la mayoría, para muchísimas de las regiones, sirvió. Y para otras... el repliegue de las FARC o la desmovilización de las FARC y la aparición de nuevas fuerzas trajo más violencia. Pero en general los números hablan por sí solos. Los uh-huh. números dicen que estamos en el nivel de homicidios más bajo en 40 años. Y hoy cuando la posibilidad de que Santrich sea extraditado, la misma guerrilla lo ha dicho claramente, de que no sabemos dónde está el paisa, de este tipo de cosas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Pues todo eso debilita el proceso, porque el proceso, digamos, la posibilidad de que avance está basada en la confianza de las partes y la confianza de que la ciudadanía tenga en el diálogo. Entonces, pero también es normal, o sea, unas negociaciones sobre guerra o un proceso de paz sobre la guerra no son procesos limpios y hermosos, son procesos imperfectos por sí mismos y de todas maneras yo creo que lo importante es mirar como el largo plazo y lo que hemos logrado. Y también la diferencia de cómo ven los colombianos y los bogotanos en particular, el diálogo o no. Uh-huh. Cuando se empezaron las negociaciones de paz, casi todo el mundo estaba en desacuerdo con hacer diálogos. Uh-huh. Y hoy, curiosamente, después de, bueno, de esta desmovilización, la gente otra vez vuelve a estar de acuerdo. Uh-huh. Así que, y yo personalmente creo que no hay nada mejor que el diálogo, porque yo he pasado mi vida profesional cubriendo la guerra y sobre eso no he visto sino muertos y repeticiones de violencias y venganzas. Así que si fuimos capaces de
lograr a través del diálogo la desmovilización de las FARC, yo creo que el diálogo debería ser el primer método para tratar de solucionar los problemas que seguimos teniendo y que son inmensos. De acuerdo. Pero menos que antes. ¿Quiere ver qué pasó en una negociación? ¿Cómo se hace en una de esas negociaciones? Una de las más interesantes en el mundo entero. ¿Quiere ver cómo sucedió durante 6 años, 4 particularmente ahí en La Habana? Fueron 4, ¿no? Sí, 4 ahí en La Habana, exactamente. Que el mundo entero va a hablar de eso y lo van a estudiar en las grandes universidades durante décadas. Quiere ver qué sucedió ahí. Hay una oportunidad, el 1 y el 2 de diciembre, que es una lástima que sea tan poco el tiempo que tengamos para ver esto en Colombia, pero hay que aprovecharlo, ya que nos dieron ese papayazo. Y hay que llenar esas salas. Y hay que ver la negociación. Únicas funciones, 29-30, 1 y 2, en casi todas las ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Armenia, Pereira, Montería, Ibagué, Manizales, familiares allá, llámenos y digan, hay que ver este documental, porque es un trabajo muy grande, son 6 años reunidos en un trabajo además, y ya con mucha experiencia de Margarita. Margarita, qué placer. Muchas gracias. Y mira, en Bogotá tenemos 9 teatros, Embajadora, Avenida de Chile, Andino, Unicentro, Titán, Gran Estación, Chía inclusive, Santa Fe, así que nos acompañen. Ahí donde, o sea, no puede decir es que eso que no, está ahí. Están ahí. Margarita, gracias, bienvenida Muchas siempre. Gracias, gracias Mauricio. Son las 8:00 en punto.